que hace tiempo que no hablaba, que no charlaba y que, bueno, después de la pandemia habla respecto al partido que va a jugar mañana ante Atlético de Rafaela, pero hace un análisis general de algunas situaciones. Después te cuento y te doy el parte de lesionados de Newell's. Primero un orgullo y un desafío muy grande de dirigir tanto a él como a los demás compañeros de tanta envergadura que hay aquí en Newell's, ¿no? Maxi, Pablo, Mauro y otros más también, Gentiletti, qué sé yo, y un montón de jugadores de tanta trayectoria. La verdad, para un técnico es un placer poder contar con todos esos jugadores. Y en cuanto a cómo involucrarlo en el terreno de juego, donde él se va a sentir cómodo, donde mejor rinde, y dándole la libertad correspondiente como para que ocupe los espacios donde más daño le haga al rival. Nacho es un jugador que se puede tirar a un costado o atrás tranquilamente por su calidad técnica, pero lo necesitamos lo más cercano al área por su calidad en la definición y su efectividad. Así que el camino que estamos transitando es ese, ¿no? Tratando de acoplar o de ordenar el equipo en función de que a Nacho le llegue la pelota donde realmente él va a hacer mucho daño a la defensa contraria. Más allá de que resta la confirmación para el comienzo del torneo, está a la vuelta de la esquina, hoy 15 días, y en el marco de la pandemia es muchísimo para poder trabajar, pero ¿qué hará hincapié, si es que puede darnos su visión respecto a lo que hay que mejorar del equipo? Primero las individualidades, que fueron las más afectadas por el largo tiempo de inactividad. Verdaderamente quien no entienda esto y cuestione esto está lejos de saber de que los futbolistas viven de su físico y de su técnica con el balón, como el que hace una obra de arte con su pincel y el otro con sus herramientas de trabajo y demás. Entonces, en ese aspecto es lo primero que nos urge mejorar, la individualidad. Hemos visto de todo. Por ejemplo, en una situación de marcación, jugadores que llegaban en tiempo y forma para agredir, entre comillas, al rival y robarle la pelota, agredir tácticamente, me refiero. Está claro. O acosar. Había otros que tenían la intención de hacerlo, pero llegaban tarde. Y había otros que ni arrancaban o realmente estaban mal posicionados ya antes de todo eso. Entonces, con el balón lo mismo. Buenas intenciones y buena gestión, buenas intenciones y mala gestión, y a veces en algunos o por momentos en otros, ni siquiera buenas intenciones porque no le salía. Lo principal es mejorar el aspecto técnico individual, ya sea en la fase ofensiva como en defensa. Y a partir de ahí el funcionamiento para tener el balón y el posicionamiento para recuperar el balón en cualquier situación de cancha. Yo creo que vamos por el buen camino. Después estará en nosotros tratar de poner dentro, después de todos los aspectos que podamos llegar a hacer, porque también eso es un inconveniente, poner el mejor equipo en cuanto a esos ítems que yo le estoy marcando.